Vamos al móvil con Monte y Angiolini, que nos prometían hoy, a ver, dale. Bueno, chiquilines, les voy a contar algo maravilloso. Con Martín le vamos a contar que estamos en Luis Alberto de Herrera y Vicudo, en la zona del barrio Atahualpa, cerca de Millán y Larrañaga, en donde encontramos este centro que se llama precisamente Color Esperanza. ¡Un aplauso! Y les voy a contar algo. El recibimiento que nos hicieron acá en Color Esperanza es impresionante, porque hasta maquilladoras para las chicas hay. Todo. Se maquillaron las chicas, todo. Todas las chicas se maquillaron. Y les voy a presentar. Mirá, Gabriel, acá tengo a los percusionistas que están prontos. Todo, miren lo que es el set de percusión que tenemos. Tenemos tambor piano, tenemos cajón peruano, tenemos tambor chico, tenemos el redoblante convertido en bombo. ¿Este cómo se llama? Cencerro. Muy bien, el cencerro. ¿Este cómo es? Maracas. Las maracas. Y ese, un aro. Vamos a ponerle que es un aro. Aunque no es un aro completo. Vamos a hablar con el jefe de la barra de la música. Con el Tano, ¿verdad? Tano. ¿Tú sos el coordinador de la música? Sí. Bien. Yo soy de acá de banda. ¿La qué? De acá de banda de Rovido, acá. Sí. ¿La banda la dirigís vos? Sí, me dirigí yo. Perfecto. ¿Siempre tocando percusión? Sí. ¿Te encanta la percusión? ¿Tocás todos los instrumentos? Sí, todos los instrumentos, todo eso. Perfecto. Sí. Y entonces ahora te vamos a escuchar a vos vas a mandar la cuenta y dale, nosotros entramos a cantar contigo. Dale. Cuando vos quieras. Sí, sí, sí. Mandás vos, ¿ok, sí, sí, Tano? Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tenés, Tanito? 13 años. Muy bien, muy bien. Bueno, escuchamos al Tano que va a dar el tono con su... ¡Uno! ¡Creo que viene, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Oye, colega, no te asustes cuando veas. Oye, colega, no te asustes cuando veas al alacrán tumbando caña, al alacrán tumbando caña. Costumbre de mi país, hermano. Costumbre de mi país, hermano. Todo el mundo. Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Tumbando caña. Otra vez todos. Sí, sí, sí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Lindo? Gracias por estar con ellos. ¿Sos maestra? Soy la maestra, soy Janet. Janet, mucho gusto, gracias por recibirnos. Por favor, un gusto para todos nosotros. Miren lo que es la bailarina acá. ¿Cómo es tu nombre? Ana Laura. Ana Laura, qué lindo bailás. ¿Te encanta bailar? Mirá, mirá acá, mirá acá. Bien, Tano, bien. Qué calidad, toca todos bueno, los instrumentos. Bueno, vamos a cantar otra, ¿qué les parece? ¿Sí? ¿Quieren otra? ¿Cuál es, Tano, esta? ¿Qué cantamos? Tengo otro de canción. ¿Otro estilo? Sí, estilo de canción. ¿Otro estilo de canción? Sí. Sí, vamos, ¿qué, cuál puede ser? Tenemos otra cosa para Otra cosa para mostrarnos, a ver. Entre todo el equipo. ¿Cómo? Entre todo el equipo, tenemos algo para mostrar. Ah, ok. ¿Tienen algo para mostrarnos? A ver, un arreglo de percusión, quizás. Sí. A ver. Sí. Bueno, es todo ustedes. Arrancan ustedes. Arrancan las maracas. Bueno, ok.
son campeones de América y del mundo. Esforzados atletas que acaban de triunfar. Los clarines que dieron las dianas en Colombia. Más allá de los Andes volvieron a sonar. Y uruguayos campeones de América y del mundo. Ahora vamos a hablar con las amigas acá, que son las maquilladoras, creo, ¿no? ¿Sí? La maquilladora, acá tenemos la maquilladora. ¿Siempre venís o viniste hoy especialmente para maquillarlos? Yo siempre vengo. ¿Siempre venís? Sí, estoy acá en la vuelta. Soy la hija de la maestra coordinadora. Entonces... Ok, ¿y hoy te pidieron que los maquilles? Sí, sí, por lo general en algún baile o lo que sea me piden que los maquilles. ¿Cuando se ponen de fiesta? Claro, claro. Bueno, cuando felicitaciones. Ganas, muchas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Sí. Vamos arriba. Bueno, pues bien ahí. Podemos dedicarle una de coco, podemos cantarle a mover las patas, esa pata flaca. A mover las patas, esa pata flaca. Mirá qué bailarina acá, Gabriel. Mirá, me llevaron. ¿A bailar? Y nos podemos ir cantando. Sí. Saber que se puede. Ver que se pueda. Quitarse los miedos. Sacarlos afuera. Pintarse la cara. Color esperanza. Entrar al futuro. ¿Con qué? Con el corazón. Saber que se puede. Qué lindo, ¿eh?